Hola, cariguapis. Hoy me veis especialmente esplendoroso. Y eso es porque he estado en contacto con la naturaleza y traigo un mensaje de la Madre Tierra para vosotros. Tómate el zumo rápido que se van las vitaminas. Y dicho este punto, vamos ya con el horóscopo de esta semana, que vienen los astros muy calentitos y muy bribones. Aries, estás como una cabra, ¿eh? Como dice tu signo. ¿Por qué? Porque te da por subir por la montaña y cagarte al fresco. Vas a coger un resfriado que vas a flipar. Tauro, tú también eres como tu signo. Eres serio, eres tozudo y eres muy estable. Y te han puesto unos cuernos kilométricos. Suerte, enjoy. Géminis, todo el mundo dice que tienes dos caras, pero tú sabes que eso no es verdad. Y tú también. No te enfades. Y tú tampoco. Tu número de la suerte es el 7 y el tuyo el 9. Cáncer, estás lleno de energía, concretamente energía térmica y energía eólica. Es lo que pasa por cenar tanta fabada. Contrólate un poco, Cari. Leo, esta semana llevarás a cabo muchos proyectos. El primero, curar la malaria. Y el segundo, invadir Polonia. Tranquilo, el domingo en Polonia todo está cerrado. Aprovecha la ocasión. Virgo, eres muy sensible. Aún no has superado la muerte de Krilin y de Chanquete. Pero no pasa nada. Al final de la serie, los chicos de Verano Azul reúnen las 7 bolas y reviven a ese viejo y los mata. O algo así, o al menos así debió ser. Libra, estás pasando unos días tan malos que te sientes como si fuera el día de la marmota. Pero tranquilo, no es el día de la marmota, es el año de la marmota. La marmota eres tú. La marmota huele a cadáver. Escorpio, tienes un carácter tan independiente que tu carácter se llama Aitor y se ha ido él solo a correr la maratón de San Francisco. Échale de menos. Sagitario, según mi horóscopo, esta semana va a ser una gran mierda. Pero tranquilo, para el carro. No. Según el horóscopo chino, todo el año va a ser una gran mierda. Always look on the bright side of life. Tiru, 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 tiru. Capricornio, tu pareja Tauro empieza a sospechar, pero tranquila, más cornas da el hambre. Acuario, siempre tan idealista, tan desprendido, tanto que has dado tus ahorros a ese príncipe africano que te envió un sospechoso email sin que tú se lo hubieras pedido. Eres el mejor. Piscis, tú también haces honor a tu signo. Eres un auténtico besugo. Haz lo que mejor sabes hacer. Nada. Y ahora, un consejo para todos aquellos que queréis llamar la atención de la persona que os gusta más. Tatuaos en la frente la tabla periódica y salid a la calle a cantar Niña, dulce niña de los caños desnudos. Ya veréis cómo llaméis su atención y la de la policía. Buenas noches.